Mientras en Baja California será hasta el próximo domingo cuando autoridades den a conocer pues el reporte sobre la solución al tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada que se derrumbó en el kilómetro 93. Información sobre el costo, tiempos y financiamientos para la obra de reparación sería dado a conocer hoy, pero se pospuso. Sabemos que la carretera, como carretera concesionada, tiene un seguro. El secretario de ICT personalmente, en un diálogo que tuvimos, me lo dijo y fue muy claro. La carretera tiene un seguro y el gobierno federal no va a escatimar ningún peso para esa carretera. Se construya y se construya bien. El tramo carretero se vino abajo el pasado 28 de diciembre, poco después de la medianoche. Algunos incluso pensaron que se trataba de una broma de mal gusto, pues coincidió con el Día de los Inocentes. Mientras, aquí en San Diego, de visita en el estudio de Telemundo, Mariano Escobedo, director de Relaciones Internacionales en Baja California, aseguró que los trabajos para reparar la carretera quedarán concluidos en 6 meses, en el verano, por lo que eventos importantes que atraen a miles de turistas, como las fiestas de la vendimia, no serían afectadas. Por el momento, hay 2 vías para llegar al puerto, por Tecate o bien por la antigua carretera. En la misión está abierto el acceso a la carretera antigua, hay señalamientos, amplios señalamientos, hay policía estatal preventiva, hay federal de caminos que están dirigiendo a la población, al público, al viajero hacia Ensenada. La carretera La Misión Ensenada permite llegar al puerto en 20 minutos, más de lo que se hacía por la cuota, según informó. Y en